¿Le pasó a un cumpleañero? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Se fue el bus. Michael, Michael, vamos a comer el pastel. ¿Ah, sí? Sí. ¿Anda con ganas de comer pastel? Y andan bien tipo, pues, estrenando los dos. Papá, dije que es. ¿Qué pasó? Papi. 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 Vamos, vamos. Vamos. Bueno, aquí vamos. La hora del pastel ha llegado. Ahora sí vamos a partirlo y compartirlo. Ajá, allá va, allá va. Gracias a nuestra amiga Celeste de Texas. Gracias a nuestra amiga Maribel García, que también se comunicó para decir que quería una celebración para Michael. Ah, vaya. El cumpleañero. Bien guapo anda. Gracias a cada una de esas lindas personas que amablemente han tomado a bien colaborar con esta familia. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplica. Gracias a nuestra amiga anónima. Que también se comunicó con nosotros. Y ahora sí, con esta visita a la casa de Marlene, ya podemos tener una idea más clara de, de las necesidades más urgentes, ¿verdad, Marlene? Sí, muchas. Son muchas, Marlene. Pero una a una, con la ayuda de Dios, sí, la va a ir supliendo, ¿verdad? Sí. Ayuda. Voy viendo de qué manera lo hago un poco de cada cosa. Sí, claro. Sí. Pero sí, sería bueno contactar al electricista en primer lugar para que haga... Tengo pensado uno. ¿Un qué? Que vivía aquí. Ajá. Sí, yo creo que el que nos hizo... Se llama Fernando. Ah, ¿de verdad? Vive en esa casa. ¿A dónde? Ah, bueno. Él trabaja. Ajá. Trabaja en la casa. Ah, bueno. ¿Y es amigo suyo? Sí. Ah, ok. Un día que lo vea, lo vamos a presentar. Sí, está bien, porque... me interesaría saber cuánto cobran realmente. Ajá. Y que saque el presupuesto, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, aquí viene la procesión ya. Ya venimos de la procesión. Aquí vienen ya listas para celebrar. Listas para cantarle al cumpleañero. Listas para celebrar. Y andamos recorriendo toda la colonia como... Aquí los chicos andan matando cucas, que las maten bien, ¿verdad, Marlene? Sí. Él dice, usted no tiene zapatos y le digo yo, regáleme un zapato cada uno y ya tengo el par. Vaya. Vaya. El carro. Le gustan los carros a Michael. Sí, le gusta. ¿Y carros de juguete no le compra, Marlene? No, porque veo yo que de caja no los usa. Ah, ¿de verdad? ¿Solo los carros de verdad les gusta? Creo que sí. Bueno, a él. Ah, ya. Bien bonita. Bien bonita la ropa. ¿Cuál ropa? Dice que bonita. ¿Para casar? Para casarse. ¿Pero la casa no? No. Ah, mira, Elizabeth. Ajá, niño, ¿y esas preguntas, niño? ¿Por qué le está preguntando si se va a casar Elizabeth? Ajá. Mire, preguntándole que si se va a casar, bien, bien. Ah, pues mire, casar, mire ya, ¿verdad? Invitándole a la boda, bien, que ella va a casar. ¿Qué te vas a casar, Cristóbal? Ah, ¿ah? Sí. Ah, de sí, casar. Sí, dice. Ay, pero dos semanas se va a casar.
Ajá, ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Sí. No trae pastel. Por aquí le tenemos el pastel que le manda a su amiga Celeste. ¿Qué le va a decir a su amiga Celeste? ¿Qué le va a decir? ¿Ah? Mire, mandó para el pastel, mandó para las vejigas, para la decoración, para el fresquito, para todo. Ajá, Marlene. Gracias, decirle. Michael. Michael. Gracias. Le agradezco demasiado porque digo que su corazón me ha dado de darle esto a mi hermano. Y le agradezco demasiado. Ojalá Dios le bendiga mucho. Mira, y si más se pelean por celebrar el cumpleaños a Michael, mire, se comunicó Celeste con nosotros, se comunicó Maribel García, se comunicó una amiguita anónima, o sea, todos querían celebrar el cumpleaños, pero bueno. Les agradezco mucho. Mis hermanitos, de verdad, están muy contentos por eso. Más que todo el cumpleañero está muy contento. No, pero yo no veo al cumpleañero contento. Yo veo sí. Christopher feliz también. Cabal. Está feliz. Señor, va a tomar café, señora, el café. Hoy la señora del café, ¿quién es? Me alegro mucho por toda esta bondad que han hecho con mi familia. De acuerdo, Marle, vamos a sacar el pastelito. Ajá. Aquí en la lo sacamos, ahí lo ponemos en la mesa. Vaya, sí. Ajá. ¿Quién me ayuda a partir el pastel? Sí, saquémoslo ya. Ya vamos a cantarle al cumpleañero ahorita. Ahí viene. Ahí viene, ve. Aquí viene el gran pastelote para Michael y para sus invitados. Gracias a nuestra amiga Celeste. Qué bien Celeste. Mire, hermana Julita, antes que se me olvide, del dinero que había mandado nuestra amiga Celeste, que fueron $50, han sobrado todavía $10, ¿verdad? Sí. Hermana Julita acá nos ayudó con la compra del pastel, la compra de los globos y todo, y tenemos $10 todavía. Vaya, Marlene. Gracias. Para empezar a ahorrar para la instalación eléctrica, para pintar la casa y para todo lo que necesita. Sí. Para zapatos ya no, porque usted ya tiene zapatos. Ya tiene un zapato bonito. Para ponerme. Bueno, aquí está el rico pastel que han hecho especialmente para Michael. Hecho en rico, la fresa bien rica. Quiere comérsela, quiere comérsela. Vaya, vamos a abrir el pastel. ¿Quién nos ayuda, Marlene? Nos ayuda a abrirlo. Y vamos a partirlo. ¿Quién se nos ha quedado por aquí en un rinconcito? Ajá. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Allá afuera, vamos a celebrar, vamos. Están invitados, imagínense que en su casita y no. Michael, ¿está contento por su pastel? Sí. Ah, su mamá. Su mamá se lo celebró, ¿no? Se llama Celeste, se llama quien se lo celebró. Mamá. ¿Y usted qué le va a decir a Celeste? Porque mandó para el pastel, para celebrar el cumpleaños. Mamá, que el pastel es Michael. Uñas en acción. Ajá. ¿Quién tiene uñas? No. Sí. ¿Uñas? ¿Quién tiene uñas? Nosotros tenemos uñas. Se salvaron mis uñas. Se salvaron mis uñitas. Vaya. Aquí está. Rica, las uvas, la fresa, el chocolate. ¿Qué más? Todo delicioso, wow. Es uno de los pasteles más ricos que he visto. Se va súper, súper, súper rico, ¿verdad, Marlene? Sí, está muy bueno. La verdad, sí. ¿Y aquí
¿No se esperaba esta sorpresa usted para sus hermanitos? No. Me alegro más que ellos por primera vez van a... Por primera vez estamos celebrando cumpleaños, así es que vamos a despedir este video y venimos con la partida del pastel y la cantada. Saludos para todos, bendiciones, hasta pronto. Bye. Bye.